Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la segunda conferencia del ciclo sobre arquitectura de museos. Hoy tenemos, bueno, el privilegio, que yo creo que es muy de agradecer, de tener con nosotros a Emilio Tuñón Álvarez, que aunque es de Córdoba, creemos que tiene raíces asturianas, pero todavía no lo tenemos claro. Emilio Tuñón, yo creo que empezó a ser una persona de gran prestigio en el mundo de la arquitectura cuando hizo con Mansilla el MUSAC. Pero bueno, no, le quiero decir que ahí es como... él es catedrático en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, además ha sido profesor en Harvard y en Princeton, y aparte del MUSAC, recientemente ha hecho el Museo de las Colecciones Reales, que es un hito también, y acaba de inaugurar el Museo de Helga Alvear, que nos hablará un poco de él. Esto es solo una pequeña parte, porque el resto lo tienen ustedes en el currículum que les he puesto para evitar quitarle tiempo a él y que además, bueno, pues lo conserven. Además, yo creo quiero resaltar que es premio Mies van der Rohe, que es uno de los premios de arquitectura más prestigiosos que existen. O sea, que quiero decir que estamos delante de una figura arquitectónica nacional que probablemente tenga más prestigio entre los arquitectos que en el resto. Entre los arquitectos tiene el máximo prestigio. Y ha venido, graciosamente, a compartir con nosotros todo lo que sabe, que es mucho. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Martín. Es un placer para mí, a la Fundación de Amigos de Asociación de Amigos del Museo, que nos ha invitado, y gracias al Museo por acogernos. La verdad es que es un placer para mí estar aquí y poder presentar algunos de los museos que hemos hecho con Mansilla, con Luis Moreno Mansilla, el que hablabas, que falleció ya hace 9 años, pero que, bueno, voy a enseñar los museos que hemos ido haciendo y completando con algunos de los que hemos hecho últimamente. Y nada, que es un placer estar siempre en Asturias. Hoy nos ha dado, hemos ido a ver San Adriano de Tuñón, que no lo conocía, que nos ha dado una increíble conferencia César García de Castro, y que creo que está por ahí detrás, que le agradezco, porque realmente después de escucharle digo yo, bueno, ¿yo qué voy a decir ahora? Si yo soy un pobre arquitecto, casi un zapatero, ¿no? Los arquitectos tenemos algo de zapateros, más que de intelectuales, ¿no? Que trabajamos con las cosas un poco con las manos, ¿no? Bueno, en principio yo no voy a contar un solo proyecto, sino que voy a contar una selección de proyectos que recorren distintas formas de entender el museo, ¿no? O distintos entornos de museísticos, ¿no? La verdad es que el museo siempre lo decimos que es una palabra polisémica, ¿no? Porque en realidad podemos tener desde un museo histórico, digamos, o arqueológico ya muy preciso, muy científico, hasta pequeños museos que puedan tener un funcionamiento más alternativo y de cuestiones ya más sociales y participativas, ¿no? Por no hablar ya de vulgarizaciones del término como el Museo del Jamón o el Museo de todas estas cosas que también existen, ¿no? Pero bueno, yo recorría el Museo Regional, el Museo Nacional, la agrupación de museos, la combinación de museos, el Museo Temático, la virtualidad, los centros de arte contemporáneo, los centros de gestión ligera y los centros de colección privada, ¿no? Voy a poner un ejemplo de cada uno de los trabajos. Empezaré con el Museo Regional, que empiezo con el Museo de Zamora. El Museo de Zamora es un pequeño museo. A ver si, no sé si estoy como un poquito distante de esto. A ver si señalo con esto directamente. Sí. Es un pequeño museo en Zamora. Este es el río, ¿no? Este es el río Duero. Aquí nos encontramos lo que es la muralla de la ciudad y extramuros de la ciudad en un conjunto de construcciones que había ahí, que algunas eran del siglo, esta iglesia es del siglo XV, ¿no? y este antiguo palacio del Cordón también era del siglo XV, construcciones del siglo XIX y sobre todo, pero lo más importante es que Zamora se encuentra en un... es una ciudad amurallada que está en lo alto de una pequeña colina, y desde aquí, desde la parte alta hasta la parte baja,
hay como unos 30 metros, ¿no? Entonces, realmente, estos serían los barrios altos de la ciudad y estos serían los barrios extramuro y barrios bajos, ¿no? El museo se plantea como un viaje, como en el fondo acaban siendo todos los museos, ¿no? Como un viaje casi de ida y vuelta, ¿no? Uno que reúna, sobre todo para los que los visitamos, ¿no? Con esa sensación de que uno entra y recorre la historia, en este caso la historia, la arqueología y las bellas artes de la provincia de Zamora, ¿no? Y nos gustaba mucho esta estela votiva, es una estela votiva del siglo III, en la cual, digamos, un peregrino entrega esta estela votiva a la vuelta de un viaje que ha hecho, ¿no? Que hay un viaje de ida con estos dos pies, llega al lugar, da la vuelta y luego vuelve, ¿no? En realidad esto que es ese viaje de ida y vuelta lo que en el fondo son todos los museos, ¿no? Uno entra por un lado, recorre una serie de cuestiones y vuelve, ¿no? El museo en realidad, este era el primer dibujo que hicimos casi Luis y yo, como equipo, ¿no? Que era un dibujo que hablaba un poco de ese nuevo museo que íbamos a construir. Ese ángel, ¿no? Esa mano que coge un ángel y el ángel que tiene un ala que cubre el contexto, ¿no? Porque estamos hablando era un momento en el cual nosotros estamos preocupados por dos cuestiones. Una, la condición objetual o la condición más disciplinar y constructiva de lo que es el objeto arquitectónico, pero por otra parte el problema del contexto. Todos los museos que acaban estando en general, acaban estando dentro de los entornos históricos, oscilan siempre en ese mundo, ¿no? En un mundo que tiene que ver con la propia disciplina de la arquitectura y la condición objetual, en este caso este palacio, ¿no? O la ampliación, ¿no? Que tiene una condición más arquitectónica, pero también la relación que tiene con el contexto, la relación que tiene con la ciudad y con la vida, ¿no? El objeto, pues el objeto nosotros lo planteábamos como una caja, ¿no? que quería contener los tesoros de Zamora, ¿no? Esos tesoros que se contenían como una especie de caja fuerte, que al estar en los barrios bajos nosotros lo veríamos siempre, al aproximarnos a él, la primera aproximación que tendríamos en una visión, desde los barrios altos veríamos esa cubierta, ¿no? Por lo tanto, el edificio se produce como una caja que se mete dentro de una olla, que está zunchado en todo su perímetro por construcciones, y el edificio, digamos, tiene esa condición que en el fondo no presenta ninguna fachada, ¿no? No presenta ninguna fachada, sino que la única fachada que tiene es la quinta fachada, que es la cubierta, ¿no? Que es lo que decía ya Le Corbusier cuando hablaba de la quinta fachada. Le Corbusier es un arquitecto del siglo XX, muy renombrado para los que no sean arquitectos, ¿no? Él hablaba siempre de que la arquitectura tenía no solamente las fachadas perimetrales, sino que la quinta fachada también contaba. En este caso el museo realmente era prácticamente la quinta fachada. El problema, ahí se ve lo que es el río, lo que es las construcciones que zunchan este vacío, la zona alta de la ciudad, o sea, los barrios altos, los barrios bajos, la iglesia del siglo XV, con el palacio también de finales del XV y principios del XVI, ¿no? Y esta construcción que se inserta casi sin tocar los perímetros, casi como un objeto que es ajeno a lo que, digamos, a lo existente, pero a su vez estableciendo vínculos a través de cornisas, a través de visiones, a través de mecanismos, digamos, con una interpretación ampliada del contexto, ¿no? Aquí vemos otra vez lo que está zunchando todo el perímetro, lo que son el corte geológico de la ciudad, ¿no? Lo que es el palacio, el caserío, ¿no? Y esa pieza se coloca ahí en medio sin tocar, ¿no? Y la fachada, en el fondo, y también se ve un poco en la planta esa idea de recorrido de viaje de ida y vuelta, en el cual esta rampa central es lo que estructura el conjunto, ¿no? El edificio, por lo tanto, tiene esa condición de objeto autónomo, por una parte, y que habla de esa autonomía de la arquitectura, pero por otra parte trata de establecer vínculos con la historia, con el lugar, ¿no? En este caso, tenemos aquí la piedra natural del lugar, ¿no? La piedra del corte geológico de la ciudad de Zamora, con lo que es la piedra artificial tallada, en este caso tallada con una dimensión casi de adobe, una pieza pequeña, 30 por 15 por 15, de tal manera que esto trataba de establecer vínculos con esa construcción, digamos, castellana, un poco pobre, ¿para qué nos vamos a engañ?, de los palacios que presentaban siempre una fachada, en este caso a la plaza, pero luego eran construidos en adobe las partes posteriores, ¿no? Entonces el edificio tiene esa condición de ser un objeto autónomo, pero a la vez hace referencias o establece vínculos con la construcción de los palacios y del palacio que se encontraba allí propiamente, los palacios castellanos, ¿no? Bueno, aquí no voy a entrar mucho en esta cuestión, todos los
cada uno de los espacios, ¿no? Lo que se concibe entonces el museo son una serie de espacios que son todos iguales en términos de construcción, son paredes de hormigón, lucernarios metálicos que al interior son de madera y un suelo también de madera, ¿no? Y esos elementos que son unitarios, que unifican todos y cada uno de los elementos, son a la vez diferentes porque van construyendo espacios de diferente cualidad, ¿no? Bueno, aquí vemos un poco la exhibición de los restos del antiguo palacio, cómo se integran dentro del conjunto, las vitrinas, que otra vez vuelven a hablar de la autonomía de los elementos que se exponen, ¿no? Y digamos, ese tipo de espacios que hablan de la igualdad y diversidad, unos espacios que están caracterizados en su condición material por esta madera, este hormigón, esos lucernarios, ¿no? Pero que a su vez van cambiando de proporciones o van focalizándose, en este caso, sobre un mosaico que está en la pared, o en este caso, bueno, este es el tesoro de Arrabalde, que quizás es la pieza más importante y que figura aquí, ¿no? Esto es bonito porque, en el fondo, el museo, que habla como un edificio que es autónomo respecto a la ciudad, pero establece vínculos, el tesoro de Arrabalde, que es la pieza que realmente da sentido a todo el museo, se construye dentro de una caja metálica que a su vez se despliega y se convierte en un expositor o se cierra como si fuera una caja dentro de la caja que es el museo, ¿no? Esa es un poco el sistema del Museo de Zamora, que vuelvo a decir, se presenta a la ciudad y quizás eso es lo más importante, con esa condición de estructura que tiene una cierta condición de autonomía, que tiene esa idea de repetición de elementos, en este caso los lucernarios, y que cada una de las salas, por su tamaño, por su disposición, va teniendo diferentes características, ¿no? Es decir, que un museo provincial es algo muy específico, que tiene unas piezas concretas, en este caso el tesoro de Arrabalde, que se podría haber expuesto en un espacio como este, pero sin embargo necesita al final una cierta representatividad a través de toda la construcción y una relación con la ciudad. No solamente los museos no solamente son importantes por lo que son en sí mismos, sino por la relación que establecen los vínculos que establecen con lo existente. El siguiente del que voy a hablar es un museo nacional, el Museo de Colecciones Reales. Es un museo, podríamos discutir mucho sobre las colecciones reales. Evidentemente, si tengo que explicarlo claramente, las colecciones reales, una vez que el Prado, como gran colección real, es un museo independiente, en realidad las colecciones reales son colecciones de arte suntuario, ¿no? Colecciones pues de carruajes, de armería, de tapices, de pasamanería, tienen hasta 40 colecciones diferentes, con autonomía, pero que deben de agruparse todas juntas, ¿no? Este es un caso interesante porque, claro, la Ciudad de Madrid, aquí nos encontramos, esta sería la Ciudad de Madrid, el Palacio Real siempre es en el fondo, está situado en el origen y en el final de Madrid, ¿no? En el origen, ¿por qué? Pues porque en este punto justamente es donde se encontraba la antigua Alcazaba hispano-musulmana, construida en el siglo X, ¿no? En el siglo IX, finales del IX, y que actuaba casi como una fortificación de límite del territorio, ¿no? Y de control de las tierras, ¿no? Esa fortificación que estaba aquí, que ahora la veremos un poco, en realidad es el origen de Madrid. Ahí no existía prácticamente nada. Podremos discutir porque ahora se han encontrado pequeños restos carpetanos, precisamente en las excavaciones arqueológicas de nuestro edificio, pequeños restos carpetanos que hablan de una posible asentamiento carpetano por esta zona, dado que Madrid, en realidad, vuelve a ocurrir un poco como en Zamora. Está la parte alta de Madrid, los barrios altos, aquí está el río Manzanares, y desde vuelve a ocurrir lo mismo, hay unos 30 metros desde esa pequeña colina sobre el río, ¿no? Entonces, en realidad, ese pequeño poblado carpetano que estaría aquí, los pequeños manantiales irían fluyendo y trayendo los restos hasta aquí. Lo que se ha encontrado son piezas, digamos, no de mucho valor, pero que sí hablan de un posible origen que se aleje un poco de esa fortificación hispano-musulmana. Pero oficialmente Madrid, realmente el origen como condición urbana, es esa alcazaba que se construye ahí, que luego tiene a su alrededor una almudaina y una medina, y que, digamos, acaba, digamos, dibujando este punto en alto que controla digamos el río y que en el fondo siempre ha servido como de cornisa de Madrid, ¿no? Aunque luego Madrid ha crecido al otro lado del río, pero tiene algo de límite de lo que es el casco histórico, evidentemente, pero límite también de la ciudad, ¿no? En este lugar se convoca en el año 2000
1999, un concurso, ¿no? Un concurso, hablo de esto porque estamos en 1999, estamos ya en el 2021, yo llevo trabajando en este proyecto unos 22 años, de los cuales 13 he estado con mi socio y luego los otros 9 he estado solo, ¿no? Desde el primer momento lo que entendimos es que en este lugar de cornisa, en este lugar de límite, el Palacio Real tenía mucha importancia, la catedral que se había construido luego en el siglo, esto es del Palacio Real del siglo XVIII, la catedral que se había construido en el siglo XX también tenía su condición de interés en cuanto al perfil que establecía, ¿no?, en ese límite de Madrid, y que el nuevo museo que tenía que estar ahí por cuestiones de vinculación con lo que es patrimonio nacional, que depende del Palacio Real, tenía que estar ligado al Palacio y, por lo tanto, debía producirse casi como una extensión natural del Palacio Real hacia el sur, ¿no?, una extensión natural del Palacio Real hacia el sur, construyendo casi como una especie de extensión del basamento, ¿no? Y esa es un poco la idea que surge desde el principio, ¿no? Tendríamos que remontarnos un poco al proyecto de Sacchetti, que viene de Yubarra, ¿no? En realidad Felipe V cuando viene a Madrid, ¿no?, cuando viene a España, en realidad él se encuentra con una alcazaba ahí hispano-musulmana que ha sido transformada a lo largo de los años por los austrias con distintos proyectos, pero que no se acaba de encontrar a gusto, y pasados los años llega un momento en el cual, tras un incendio que se produce en la antigua Alcázar de Madrid, pues decide que hay que construir un gran palacio, ¿no? Entonces el gran palacio llama en primer momento a Yubarra, que es el arquitecto de moda italiano, y este a los 2 años pues fallece después de muchas discusiones, porque Yubarra quería construir el gran palacio barroco en un plano horizontal, en los Altos de San Bernardino, en vez de construir en ese lugar con un desnivel de 30 metros y con una complejidad tremenda, ¿no? Así que Yubarra llega allí, Sacchetti llega, cuando se muere Yubarra, llega Sacchetti y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues un palacio real, y él se da cuenta que es un punto especial porque hay un desnivel de 30 metros y plantea un palacio real muy condensado, aprovechando mucho la cimentación, de planta pequeña en vez del de Yubarra, que es una planta muy extensiva, coge mucha cuestión ornamental del proyecto de Yubarra, pero sin embargo se centra en un pequeño edificio en el cual plantea un edificio que tiene 3 o 4 plantas hacia abajo y unas 5 hacia arriba, digo, porque luego tiene variaciones en función de las zonas, ¿no? Pero esas 4 plantas hacia abajo y 5 hacia arriba constituyen el primer Palacio Real en altura. El Palacio Real de Madrid es uno de los más grandes de Europa y, sin embargo, es uno de los que tiene la planta más pequeña, porque en realidad es una especie de cubo ahí autónomo, una vez más, que se construye como representación del poder, ¿no? Desde el primer momento, Sacchetti lo que dice es hay que plantear un sistema de rampas para bajar desde la zona alta de la ciudad a la zona baja, y plantea también un crecimiento, un posible crecimiento futuro hacia el sur, con estas arquerías, con este sistema, con estas alas que se producirían aquí, ¿no? En realidad, lo que plantea Sacchetti en el primer proyecto, que es este de aquí, bueno, pues luego Sabatini, bueno, Sacchetti construye también un poco de estas rampas, Sabatini añade un poco el inicio hacia el sur, pero ya disminuye el crecimiento de la plaza de armas. Luego, en realidad, ya llega el siglo XIX y Segarra y Repullés construye este ala de aquí y remata aquella otra de allí y acaba de rematar lo que son las rampas. Chueca construye la catedral después de que el marqués de Cuba construyera el basamento, ¿no? Y al final, en el siglo XXI, se construye el nuevo Museo de las Colecciones Reales, que no quiere ser nada más que exactamente de una extensión natural de lo que es el Palacio Real, de lo que son las trazas del Palacio Real hacia el sur, en una sola de sus alas, porque la otra ya es imposible dada la existencia de la catedral, ¿no? Entonces, un poco lo que es el proyecto de Colecciones Reales, que es un proyecto que, en realidad, aquí en sección se entiende muy bien, está la parte alta de la ciudad, aquí estaría el Campo del Moro, y la parte baja, y estaría el río, ¿no? Y, en realidad, es un museo que, construido como esa especie de extensión natural del Palacio Real hacia el sur, como un ala que crece hacia el sur, siguiendo un poco las trazas que ya había hecho Sacchetti en su primer dibujo, en su dibujo original, en realidad, lo que acaba siendo también es un edificio que se construye como un muro de contención habitado, un basamento, un muro de contención habitado, que está conteniendo el empuje de las tierras de Madrid, porque, en realidad, Madrid empuja hacia allí, el agua de Madrid empuja hacia allí, por eso nos encontramos esos restos carpetanos aquí, ¿no? Porque en realidad el agua tiende a ir hacia el Manzanares y, por lo tanto, el edificio acaba siendo una especie de muro de contención de Madrid, ¿no?
Entonces el edificio se plantea claramente como un muro habitado en el cual se tratan de establecer vínculos con las estructuras existentes, ¿no? Unos vínculos que van desde la condición más vertical, no sé si he traído este dibujo, no, no lo he traído, que van desde la condición más vertical de, digamos, de la estructura que se plantea, que establece vínculos con las columnas de Sacchetti de la fachada a poniente del Palacio Real, que establece vínculos materiales también con el granito y con la caliza que existente también en el Palacio Real, que establece también una cuestión de escala o de textura urbana, ¿no? En cuanto que la fachada acaba construyéndose con un grosor de unos 2,5 metros a base de pilares de granito al exterior y pilares de hormigón al interior, ¿no? Y que permite que en Poniente, cuando el sol da por la tarde, en las salas unos pilares se ponen delante de los otros para evitar el soleamiento directo sobre las salas, ¿no? Bueno, la construcción al final es esta que vemos aquí. Esta es la catedral del siglo XX construida por Choecagoitia, 1994, se acaba. Mucha gente cree que es histórica, pero es 1994, ¿no? Y está la nueva construcción del siglo XXI del nuevo Museo de las Colecciones Reales, ¿no? Hay una especie de juego especular, ¿no? En esta línea de la cornisa, en esta línea de límite de la ciudad, en la cual el edificio se presenta con esa, digamos, una cierta naturalidad material, ¿no? Tratando de construirse casi como se construyó el Palacio Real, con ese granito de piedra berroqueña de Extremadura, en este caso, y con esos ladrillos de tejar que completan el sistema de rampas de Sacchetti, ¿no? Los interiores son estas grandes naves, 120 metros de largo, construidas por 16 de ancho, por 8 de altura en este caso, y construida con un sistema de repetición de pórticos, entre los cuales están todas las instalaciones de iluminación, o sea, ahí están ubicadas todos los sistemas de climatización e iluminación, y que permiten la construcción de este espacio de la representación, un poco la gran nave casi dórica, aunque no esté el dórico presente, pero que tiene esa condición un poco más pesada, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser un muro de contención habitado, un muro de Madrid empujando y toda esta estructura resistiendo, ¿no? Con unas ventanas que también hacen referencia al Palacio Real, ediculares, ¿no? El Palacio Real, que tiene esa estructura muy poderosa, luego tiene esas ventanas ediculares con sus contraventanas de madera, etcétera, ¿no? A su vez, bueno, están los restos arqueológicos de la antigua muralla hispano-musulmana y también retocada o transformada en la época cristiana, ¿no? Que quedan también como parte de la exposición, ¿no? Es decir, que esto será una parte de la visita, ¿no? Y aquí se ve un poco lo que es el conjunto, ¿no? O sea, que Madrid en realidad, por explicar Madrid y que se entienda fácilmente, Madrid siempre ha tenido un eje monárquico, que es el este-oeste, ¿no? Que iba del Palacio de Invierno al Palacio de Verano, del Retiro al Campo del Moro, ¿no? Esos dos palacios que marcan ese eje, digamos, este-oeste, ¿no? Luego llega el eje moderno, que sería la Castellana, que sería norte-sur, y luego llega el eje contemporáneo, que son las circunvalaciones, ¿no? Pero tenemos que fijarnos que en realidad en este punto, que es donde estaba la antigua Alcazaba, que luego se transforma en Alcázar, que luego donde estaba también la Medina y la Almudaina, ¿no? Y que luego empieza a crecer Madrid en distintas cercas sucesivas, se ven un poco hasta las trazas de la cerca, ¿no? Va creciendo siempre tangente a este punto, porque este es el origen, como digo yo, de Madrid, en ese Alcazaba que estaba ahí situado en el siglo X, y creciendo desde este punto, que es el más poniente, hacia el levante, ¿no? Y por lo tanto construyendo esta estructura híbrida de edificios que van del siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XX, ¿no? Construyendo casi como un bodegón urbano, como veremos ahora, ¿no? Ahora, este sería, traigo esto casi como introducción, estamos ahora mismo trabajando en la museografía, y esta sería un poco la introducción, casi no se ha expuesto en ningún sitio, en la cual, bueno, voy a bosquejar algunos elementos, ¿no? Está Felipe II como gran momento en la entrada, con su testamento, escrito ahí en el propio peto de la entrada, ¿no? Este sería el vestíbulo, ¿no? Luego está la zona de tiendas, ¿no? Con más, que aparecen los muebles otra vez como muebles dentro de los muebles y con una condición más pop, en cierto sentido, ¿no? Los elementos que aparecen en la rampa, ¿no? Que también tienen un cierto contenido, digamos, de comunicación más directa, ¿no? Audiovisual,
y luego las salas, que en realidad son las grandes piezas, piezas materiales en sí mismo, ¿no? Esta sería la sala de Felipe II, y que habla un poco del Escorial. Aquí se ve el Escorial, ¿no? Como la maqueta de Escorial, distintos elementos, tapices, etcétera, ¿no? Y que se ve un poco, hemos hablado antes en la comida, claro, en realidad los museos ahora estamos siempre en la ambigüedad entre la luz o no la luz, ¿no? En realidad a la obra de arte no le viene bien la luz, y aunque se ha visto esas naves todas abiertas con ventanas, luego en realidad está proyectado para que esas contraventanas se cierran en función de las exposiciones, dejando luces o iluminaciones tangenciales como esta que da norte y que permite ver el museo, el Palacio Real, ¿no? Y que permite esa condición, digamos, de una luz casi 50 luxes, muy, muy baja, en la cual se focaliza luego puntualmente sobre las piezas que se vayan a exponer, ¿no? En realidad esta sería la construcción, estamos en ello y dentro de un año se podrá probablemente visitar, ¿no? Enseño esta imagen que casi construye esa postal de Madrid, ¿no? Ese límite de Madrid que habla de la superposición de elementos de distintas, es casi un bodegón urbano, ¿no? En el que tenemos una arquitectura del siglo XVIII, una del XIX, una del XX y esta del XXI, que efectivamente, a pesar de que establece vínculos materiales, constructivos, urbanísticos y de textura con lo existente, pero no deja de tener una condición de abstracción, una cierta condición, digamos, de contemporaneidad, que habla de la repetición, que habla de las estructuras seriadas, ¿no? Bueno, este es un poco, dentro de muy poco se podrá visitar, ¿no? La agrupación de museos realmente es algo interesante que hicimos en Castellón, que es un pequeño museo en el ensanche de Castellón, en el cual había una antigua escuela de los años 30, con su patio, donde los niños habían plantado sus cipreses y que habían crecido, lo habían plantado los árboles, ¿no? Y que ahora se había quedado, digamos, rodeada de, a pesar de que esa trama pueda parecer una trama de un ensanche más clásico, en el fondo pues son casas de 10 o 12, edificios de vivienda de 10 o 12 plantas, un poco sin mucha cualificación, ¿no? Entonces el edificio se construye ahí como una especie de fortificación, toda hecha en fundición de aluminio, ¿no? Repitiendo un poco esa idea de la caja que guarda los tesoros de la ciudad, ¿no? En la cual se conservan todos esos árboles que habían plantado los niños, casi dándoles tanta importancia como los restos patrimoniales de lo que es el antiguo claustro, el antiguo patio, ¿no? de arcadas. Y el nuevo edificio aparece como una nueva caja también autónoma, pero que establece vínculos. Una caja en la cual había que superponer cuatro museos, ¿no? El Museo de Bellas Artes, bueno, el de Arqueología, Etnología, Bellas Artes y Cerámica. En realidad, los museos provinciales suelen tener Arqueología, Etnología y Bellas Artes. Este incorporaba cerámica, dada que la tradición de cerámica de la Comunidad Valenciana y sobre todo de Castellón, ¿no? Y que tiene una planta, ¿no? Entonces, en realidad, es un proyecto que lo que hace es apilar cuatro museos, uno encima de otro, y cada museo es igual al otro en superficie, en metros cuadrados, pero el vacío, le producimos un vacío, una doble altura, que es esta que se ve aquí, aunque ya se vea mejor en el primer croquis, una doble altura que va moviéndose a lo largo del museo, ¿no? De tal manera que cada planta tiene los mismos elementos, pero en realidad tiene una doble altura en diferente situación. Eso permite que tengamos una escala, digamos, unitaria o de persona con la pieza natural de un museo, ¿no? De 3,5 metros, cosas así, una escala, que tiene que ver más con el descanso, con un cierto relax, que es la de doble altura, ¿no? Y luego una escala que es toda la longitud del museo, que es la visión diagonal, ¿no? Esto es curioso porque, claro, Moneo siempre decía que la buena arquitectura, esto es una broma privada de la oficina, ¿no? Porque Moneo siempre nos decía cuando trabajábamos con él que la buena arquitectura era pequeña por fuera y grande por dentro, ¿no? Y en realidad claro, nosotros lo que hacemos aquí es decir, bueno, pues tiene que ser pequeña por fuera, casi con esa escala menor que tiene lo que es el claustro de entrada o el atrio de entrada, y una escala mucho mayor en la condición diagonal del espacio, ¿no? Que en el fondo lo multiplica uno por raíz de dos, ¿no? Aquí sería una maquetilla que teníamos, pero no, aquí se ve un poco el efecto, ¿no? Es decir, esa construcción de esa superposición de museos uno encima de otro, en la cual solamente se comunican entre ellos a través de la visión diagonal del espacio, ¿no? Aquí se ve a lo mejor desde la parte
de arqueología, ¿no? Luego va, si no recuerdo mal, arqueología, luego etnología abajo, perdón, arqueología, cerámica y bellas artes, ¿no? O sea, va produciéndose en diferentes, de manera que aquí se ve casi reflejado esa escala simple, ¿no? De una sola altura aquí, se ve la escala doble de las dobles alturas y se ve la escala del edificio en la diagonal, ¿no? Aquí se vuelve a ver lo mismo, ¿no? Se ve directamente la escala diagonal desde allá abajo hasta aquí y se ve desde aquí la escala de lo que es la zona de Bellas Artes con diferentes piezas y esculturas que luego cuando ya uno se acerca pues ya tiene una escala más medida, ¿no? Aquí otra vez esa protección solar, que es una ventana gruesa, que tiene un nopal, que luego tiene fuera un sistema de lamas de fundición para que no entre la luz directa, ¿no? Y las piezas luego amuebladas, nunca mejor dicho, con este sistema de podiums que se puede montar o desmontar en distintas configuraciones, ¿no? Bueno, el museo, que así se presenta a la ciudad, aquí se ve esa pieza como son las viviendas de ahí, de unas 10 plantas, ¿no? Esa construcción residencial, que por otra parte es necesaria para la ciudad, ¿no? En la cual el museo como tal aparece aquí, con esas 4 plantas, el claustro donde se producen las salas de exposiciones temporales, las oficinas y la biblioteca, y luego la zona de restauración, que sería ese otro pequeño edificio allí, manteniendo todas estas arbolado, ¿no? Bueno, aquí aparece una cosa que es interesante, que es la palabra museu, ¿no? O sea, la palabra museo, museo en valenciano, que en realidad son unas vigas que sostienen la losa del atrio de entrada, que a su vez son un lucernario que permiten iluminar la zona de etnología de abajo y que a su vez es el cartel del museo, ¿no? La verdad es que esto para los museos es muy importante, ¿no? La presencia de la propia palabra museo, digamos, en el arte conceptual, la palabra museo también tiene importancia en sí misma, ¿no? En este caso, esas vigas las fabricamos en Madrid y entonces hicimos esta especie de acción o casi broma también privada, ¿no? Que era que los camioneros tenían que ir 4 o 5 camiones del mismo tamaño, de la misma dimensión, con todas las letras puestas en orden desde Madrid hasta Castellón, ¿no? De tal manera que fue el lanzamiento del Museo de Castellón, se produce con esta foto que aparece en casi toda la prensa nacional, ¿no? Y que en realidad era bastante divertido ir en este viaje, que lo que normalmente tardaríamos 3 o 4 horas, tardamos 10 horas, porque tenía su cierta parafernalia, y que era bonito ver cómo la gente iba conduciendo, y entonces veía un camión, dos, y de repente leían la palabra museo perfectamente, ¿no? Aquí se veía cuando pasabas por un peaje, ¿no?, como las palabras se separaban, ¿no? Y este es muy bonito, porque esto es a mitad de camino, ¿no? Esto es con los camioneros, ¿no? La verdad es que los camioneros estos, claro, nosotros lo hicimos, todo esto, lo pusimos en el libro de órdenes, ¿no? Y fue una orden que estaba totalmente pautada, cómo se tenía que hacer y tal. Y claro, los camioneros, que no sabían nada, cuando llegaron a las 5 de la mañana allí, dicen, bueno, estos arquitectos son idiotas, ¿no? O sea, ¿cómo que vamos a ir ahora en orden, tal? O sea, esto, no, hombre, tenéis que ir en orden porque esto es interesante, ¿no? Y estaban totalmente enfadados, los arquitectos son imbéciles, ahora nosotros vamos a tener que esto va a ser un lío y tal. Y esto es a mitad de camino, ¿no? A mitad de camino, pues un café, ¿no? Y es bonito porque ya se les ve a todos sonrientes, ¿no? Están ya todos contentos con sus letras, ¿no? Y es tan bonito que hasta se empiezan a aparecer a las letras. Fijaros, la M, ¿no? ¿No? Ese ángulo de ahí, ¿no? Coge el mismo ángulo, o esta U, ¿no? Esa barriga, ¿no? O esta S, ¿no? Con esa doble barriga que tiene este, así para acá y para acá, ¿no? O esta U también con esa barriga. Pero el más increíble es este, ¿eh? O sea, imaginaos que os hacen una foto a vosotros y que tenéis que poner el mismo ángulo exactamente que la letra de atrás, porque nadie le dijo nada. Pero él ya se había metamorfoseado en la E, ¿no? O sea, fijaros la cursiva como está perfectamente, ¿no? Esto es bonito porque en el fondo tiene que ver con la construcción de los museos o la construcción de cualquier edificio. En el fondo acaba de construir, es una labor colectiva que hacemos la sociedad, no lo hacen los arquitectos, no lo hacen los albañiles, lo hacemos todos, con el dinero de todos, y es algo que pertenece a lo común, a lo colectivo, ¿no? Y a veces los distintos actantes o las distintas personas que estamos en los estos, a veces no entendemos el proceso, no entendemos que esto es una cosa de todos y para todos, ¿no? Pero, sin embargo, una cierta pedagogía es interesante. Yo creo que este proceso del viaje para estos señores fue una pedagogía. Luego, después de este camino, cuando ya llegaban a Castellón, eran los más felices de ir en orden, llamaban a sus mujeres y a todo el mundo, oye, venir, que vamos con las letras, tal. Se saltaban los semáforos para que ninguna palabra se perdiera, ninguna letra, ¿no? O sea, que bastante divertido, ¿no? Bueno, combinación de museos tiene que ver con el anterior, pero es un poco diferente. Es un proyecto en Cantabria,
Es un proyecto en Cantabria en el cual, que ganamos hace muchos años, para hacer un museo de las cuevas de Cantabria y de Bellas Artes, ¿no? O sea, en realidad era una combinación extraña porque teníamos que tener un museo que fuera para Bellas Artes y uno que fuera para arqueología, bueno, más bien dedicado a las cuevas, ¿no? Y a los cobijos, ¿no? O sea, era un poquito, para nosotros era un poco, y ellos mismos tenían dos directores que tenían que combinarse, ¿no? Entonces era bonito ver las reuniones porque, claro, al final nosotros, en realidad lo que propusimos son un conjunto de montañas, ¿no? Así como una especie de broma, ¿no? Pues Cantabria, en un lugar que no tiene mucha definición, como era digamos el valle ese que se encuentra de los Llanos, ¿no? Me parece que se llama, y que es un no lugar prácticamente ahora mismo, con una autovía y tal ahí. ¿Qué cualidad tenía eso? Nosotros que estábamos acostumbrados a trabajar con el casco histórico y establecer vínculos, aquí era una especie de lugar raro, y decimos que lo interesante era, digamos, coger las montañas de Cantabria y digamos, abstraerlas, ¿no? Y hacer, bueno, aquí son distintas maquetas que hicieron en el estudio para tantear esa abstracción de las montañas, ¿no? Cómo tratar de radicalizar, ¿no? Como se hace con los gráficas, ¿no? Que ahora sabemos tanto de gráficas con lo de COVID, ¿no? Que a veces para que uno lo entienda bien hay que aumentar la escala en un sentido, ¿no? No hacerlo totalmente equilibrado, porque si no se queda muy vaída, sino más bien radicalizarla, ¿no? Esa especie de objetos que son iguales entre ellos, cada uno, que son como personas, ¿no? Casi haciendo un corro, ¿no? Esta es la pieza final, que es una maquetita que está, que, bueno, no hicimos este edificio, pero nos compró la maqueta del MoMA de Nueva York, y es una maqueta que les sirve para un roto y un descosido, porque cuando hacen una exposición de arquitectura blanca, sacan la maqueta. Cuando hacen una exposición de arquitectura geológica, sacan la maqueta. Yo creo que es la maqueta más expuesta del MoMA, porque en realidad tiene ese punto de ambigüedad, de que en realidad tiene una condición figurativa, porque estamos hablando de las montañas representadas, pero a su vez abstracta, ¿no? Bueno, durante todo el proceso fue bastante divertido, como decía antes, la discusión, porque aquí esto está, me parece que aquí hay un plano, en realidad es un proyecto que tiene un sótano para almacenes, una planta muy neutra, museo neutro para lo que fuera, y una planta muy expresiva para lo que fuera. Y reuníamos a los directores para que eligieran si querían los de arte contemporáneo exponer en las salas neutras o si querían exponer en las salas expresivas, y viceversa, los de las cuevas si querían exponer, los de arqueología si querían exponer arriba o abajo, ¿no? Y unas veces no lo veían clarísimo que era, no, el arte contemporáneo tiene que estar en un espacio neutro y arriba que estén en las cuevas, que es más figurativo, más expresivo, más expresionista, más, pero otras veces cambiaban, ¿no? O sea, que es, en realidad nunca llegamos a saber cuál sería la solución. De hecho, nunca hemos hecho este proyecto todos los veranos en septiembre, después de la Universidad Menéndez Pelayo, nos volvían a llamar para decir que había que hacerlo, y lo volvíamos a dibujar, lo volvíamos a hacer, a cambiar, porque en realidad era un sistema más que un proyecto, un objeto en sí mismo, ¿no? Y nos permitía transformarlo, pero bueno, nunca se llegó a hacer, y ahí se quedó, ¿no? Tuvo un arco expuesto, pero no tiene mayor trascendencia, y construimos esta maquetita que, como digo, esta es la que está en el MoMA, no la otra era una maqueta de trabajo, y esta es la que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Bueno, se quedó ahí en el aire. Y nada. Museo temático. El museo temático ganamos este concurso para hacer lo que se llamaba la cúpula del vino. La cúpula del vino es una cosa curiosa, y es que Castilla y León se habían dado cuenta que en realidad, bueno, como todas las regiones de España a veces se dan cuenta, porque es verdad que hay algo raro, que en realidad España está organizada a partir de los Austrias con esa condición radiocéntrica desde Madrid, ¿no? Y tiene esa condición. Pero que en realidad Castilla y León lo que de verdad lo vertebraba no era esa condición radiocéntrica uniendo cada una de las provincias con Madrid, o cada una de las capitales con Madrid, sino en realidad era el Duero. ¿No? Y entonces ellos decidieron hacer una serie de cúpulas, que una iba a estar dedicada a la energía, otra iba a estar dedicada al vino, otra iba a estar dedicada a la tierra, y otra iba a estar dedicada, me parece que a la relación con Portugal, no sé cómo la llamaban, bueno, las lenguas, me parece, ¿no? En realidad eran cinco o seis museos temáticos, ¿no? Que este, en concreto, nosotros ganamos dos, ganamos el de la energía, que no se hizo, con esa media hacer, y ganamos el del vino, que tampoco se hizo. Pero bueno, porque estas cosas, pero era la idea era bonita, era articular toda una región, no tanto en su relación con Madrid, sino en su relación con el río y su relación, por lo tanto, transversal, ¿no?
Entonces, esto, bueno, esto es lo que es Valbuena de Duero, ¿no? Donde están los famosos vinos de Valbuena, ¿no? Los famosos Vega Sicilia, esta es la zona de Vega Sicilia, exactamente. Este es el río Duero, estos son viñedos de otras. Este es el famoso monasterio de San Bernardo, que está aquí, que es bastante bonito, la verdad. Y este es un parque de pinos, y entonces, bueno, había que hacer una especie de edificio temático ahí, ¿no? En el cual, bueno, pues nosotros trabajamos literalmente con lo que había, que había viñas, no había contexto, teníamos que ligarnos a ese lugar de alguna manera. Entonces, nuestro edificio en realidad es un edificio que sigue exactamente las dimensiones de los de las espalderas del vino, ¿no? Como sabéis, el vino se planta en espalderas, ¿no? Antes se plantaba en viñas, pero ahora se hacen espalderas para que crezcan las vides así, ¿no? Y entonces se coge mejor, y esas espalderas tienen una modulación, que es esta de aquí, que va construyendo, por eso acaba siendo un paisaje tremendamente artificializado, ¿no? Cuando uno piensa en un viñedo, piensa que es algo muy natural. Cuando uno lo ve, se da cuenta que es una cosa muy artificial, unas líneas abstractas, ¿no? Pues el edificio en realidad acota dos espacios. Uno es un gran cuadrado, que es este, donde estaría lo que sería el centro temático, fundamentalmente, donde se expondrían botellas de vino, se expondrían cosas, y luego un sitio más de venta, más tipo restaurante, que en realidad es la extracción de este pequeño patio de aquí, que nos lo llevamos allí, de aquí a aquí, ¿no? Es muy bastante conceptual, ¿no? Que es este proyecto de aquí, el dibujo de aquí, ¿no? Y que se basa sobre un sistema de una estructura doble para hacer un espacio tremendamente neutro, que como no se sabía lo que eran las cúpulas ni qué iba a haber dentro, en realidad es bonito hacer un museo que no se sabe, o sea, un centro, en este caso un centro temático, que no se sabe lo que se va a exponer. Entonces, bueno, decidimos hacer las luces lo más grandes posibles, que son con vigas de estructura muy grande, unos 30 metros, que encima tenía unos lucernarios que también funcionaban como vigas en el otro sentido, ¿no? Un doble sistema de vigas que permitía construir una estructura a la entrada de recepción, con sus rampas, semienterrado, un sistema modulado totalmente con las espalderas, la zona de cafetería y venta del producto, eso sí se entendía, y un patio. Y luego, bueno, aquí se ve la sonométrica, es bonito porque uno lo mira y no sabe muy bien dónde está, ¿no? En realidad lo tengo que despegar para que se vea dónde está el edificio, porque acaba siendo, y esta es una condición más de fases, ¿no? Porque como no tenían tan poco dinero, pues iban a hacer una primera fase así, ¿no? Una segunda así y una tercera así, casi inspirado un poco en la condición repetitiva también, y el sistema de la mezquita de Córdoba, ¿no? Que plantea un sistema constructivo, donde Ramán primero, que luego permite irse construyendo a lo largo del tiempo, con Almanzor II, con Abderramán II, III, Al-Hakim y Almanzor, ¿no? Y que permite ir creciendo. Pues esto es un poco la idea de este edificio, que permite, con un sistema constructivo muy específico, de un sistema estructural y un sistema lucernario superpuesto, pues construir esta. Aquí se ve lo que sería, ¿no? Este es el sistema de las espalderas, del paisaje de las vides, y este es el edificio que nosotros querríamos construir, levemente levantado sobre ella, el río Duero, y un poco cómo se vería ese espacio en el vacío, que a su vez estaría construido en adobe, ¿no? Todas esas paredes estaban pensadas, construidas, o sea, es una estructura muy, una infraestructura bastante potente, ¿no? De vigas de hormigón, que sin embargo luego todo el recorte está hecho con adobe, ¿no? Tratando de vincularse un poco más a la tierra, ¿no? Con esa sensación de enterrarse un poco, ¿no? Bueno, los espacios, como se ve aquí, dado que no se sabía la condición temática, pues nunca se llegó a saber qué era lo que iba a tener, pues se plantean como un espacio totalmente neutro, donde todo puede ser expuesto y todo puede ocurrir, y que tiene esa condición casi infinita de repetición de elementos, como la recorte de ese patio, ¿no? Ahí veríamos lo que sería en mitad del paisaje, y esta pieza que sería lo que sería el edificio ya, en relación al paisaje que se encuentra, ¿no? Claro, de este que era temático, nunca llegamos a saber lo que era, pasamos uno que era totalmente virtual, que fue el de los Sanfermines, ¿no? El museo para los Sanfermines, ¿no? Cuando digo que la palabra museo es algo polisémico, ya podemos entender que ¿qué es un museo para los Sanfermines? Nos tiramos bastante tiempo pensando que era un museo para los Sanfermines. Ganamos un concurso y nadie sabía lo que era un museo para los Sanfermines, ¿no? Entonces nosotros, en realidad, el lugar era por aquí y tal. Planteamos que esto, otra vez, la zona alta de la ciudad, la zona baja de la ciudad, el río, ¿no? Y la extensión de la ciudad a la Rochapea, que es un barrio pues más euskaldún y también más,
digamos, con un poder adquisitivo menor que el casco histórico. Y nosotros en realidad lo que decimos que había que hacer era, bueno, pues ya que vamos a hacer un edificio que no se sabe muy bien lo que es, ese edificio de San Fermín, por lo menos que sirva de puente para conectar la zona alta de la ciudad, lo que es los barrios del casco histórico, con la Rochapea, ¿no? Entonces el edificio, esa es la idea fundamental, el museo en este caso es un puente, que une dos partes de la ciudad, ¿no? Como vemos, casi todos los proyectos están muy ligados a la condición urbana, ¿no? Es un puente que, bueno, nosotros planteábamos que arriba se podía hacer un sistema de parterres para plantar flores o para plantar cosas que sirviera como desde la ciudad para ver el río cruzado con un puente de flores, ¿no? Que lo permitiera cruzar y que, bueno, tenía esa doble circulación. Aquí se ve la circulación de personas por el puente y aquí sería esta otra condición más temática, todavía no sabíamos lo que era, en el cual se expondrían pues, a los Sanfermines, tanto los gigantes y cabezudos, las distintas fiestas, San Fermín, las propias cuestiones religiosas, también las tradiciones religiosas de San Fermín y también el encierro, ¿no? Pero en realidad esto, nunca, ahí se ve el puente sobre el río, nunca se llegó a materializar. Hicimos dos o tres proyectos más, la verdad es que hicimos dos o tres proyectos, distinta, porque el puente era demasiado, la Confederación Hidrográfica del Ebro dijo que no era posible, entonces tuvimos que quitar, porque cuando la subida se podría atascar, lo quitamos, hicimos un edificio en la Rochapea, tampoco funcionó, nos olvidamos de ello, y al cabo de un tiempo nos encargaron el Museo del Encierro, el centro temático del encierro. Esto es interesante, porque el nombre anterior era Museo de los Sanfermines y este ya solamente era centro temático del encierro. El encierro es una cosa que dura 3 minutos, ¿no? Creo que no dura más, 3 minutos mucho, 3 minutos menos, pero 3 minutos y algo. No hay nada más, ¿no? Encierro, ¿no? El encierro, pasan los toros. Ya a mí eso sí que me dejó sorprendido, ¿no? Entonces, bueno, fue divertido porque en realidad ya nos encargaron el museo del el centro temático del encierro, pero a su vez encargaron a Enti, que es una gran empresa, la gente de museos sabe que es una gran empresa de montajes y que sabe hacer tal, le encargaron toda la cuestión temática, ¿no? Entonces trabajamos juntos y fue bastante divertido porque en realidad ellos sí sabían lo que había que hacer, pues hacían unos virtuales, unos 3Ds, unas holografías, llegamos a tener un toro en el cual estaban todos y cada uno los pelos digitalizados, entonces el toro se movía digitalmente y se movía perfectamente como un ser vivo, o sea, lo reconocías como algo, realmente esto ha avanzado muchísimo, ¿no? Y bueno, nosotros como cambiamos de lugar y nos fuimos a la ciudad y nos olvidamos ya de la Rochapea, pues volvimos otra vez a establecer vínculos con los lugares de allí, ¿no? Las tres grandes burgos con los que se formó lo que es Pamplona, ¿no? El San Fernín, San Nicolás y la Navarrería, son tres ciudades que estuvieron juntas, tres burgos y que estaban, en algunos momentos llegaron a estar, funcionaban como un conjunto, ¿no? de burgos independientes que llegaron a estar en guerra unos contra otros, ¿no? Estando ahí pegaditos ahí al lado, ¿no? Entonces, en realidad, el sitio ya se ve muy bien cuál es, aquí está la Plaza de Toros, aquí había un antiguo parque de incendios, ¿no? Un edificio para incendios de los bomberos, ¿no? Estos son los restos de las murallas, de las distintas fortificaciones, y aquí lo que nosotros hacíamos era una caja negra donde se producían todos esos efectos temáticos que hacíamos con Enti, que no los controlábamos muy bien, pero bueno, les dábamos lo que nos pedían, en la cual tenía un basamento de cristal, que era donde se vendían libros, y se vendían recuerdos y pañuelos y todas estas cosas, y una parte alta donde se miraban hacia los tres torres, ¿no? En el fondo el museo lo que decía era, bueno, eso lo decía Manuel Solá Morales, el gran urbanista español, ¿no? Que falleció hace unos años, ¿no? Decía que para poder amar a las ciudades había que conocerlas, y para conocerlas había que poder verlas desde las alturas, que los miradores eran una parte esencial de las ciudades, ¿no? Y Pamplona no tenía mirador, entonces decidimos hacerle tres miradores que mirara hacia los distintos sitios, ¿no? En realidad, por lo tanto, es una caja negra, el centro temático como caja negra, los tres miradores del paisaje, del territorio y la condición de más comercial de la planta baja de venta de productos, ¿no? Bueno, esto de lo temático realmente, ya digo, llegamos a niveles muy precisos sobre cómo hacer holografías, pero bueno, también cambió el gobierno del ayuntamiento y de la comunidad y lo abandonamos también, ¿no? La verdad es que uno se va viendo cómo van abandonándose las cosas, ¿no?
Claro, pasamos a otro tema que es totalmente diferente, que es el Centro de Arte Contemporáneo. Hasta ahora hemos visto pues, museos regionales, que son históricos, nacionales, ¿no? Esa cosa de agrupación de museos, tal. Pero el Centro de Arte Contemporáneo es un concepto un poquito diferente, y nos dimos cuenta cuando hicimos el MUSEAC. Nosotros habíamos hecho el Auditorio de León, habíamos ganado en un concurso como Centro de Arte Contemporáneo de León, y la fase 1 era el auditorio, y la fase 2 era un museo que se iba a construir aquí, ¿no? Esto es un parque, y entonces, bueno, nos dijeron que iban a construir un museo, y nos encargaron un museo. Cuando acabamos el Auditorio de León, nos dijeron, ahora hacer un museo. Y entonces dijimos, ¿cómo queréis que hagamos el museo? Y dice, 1.000 metros cuadrados de sala de exposiciones temporales y 1.000 metros cuadrados de sala de exposiciones permanentes. Yo me di la vuelta a Luis y le dije, creo que no saben cómo quieren el museo, porque me parece un programa demasiado tonto, ¿no? Así que trabajamos, hasta que apareció una fundación que ya era capaz de... La fundación, bueno, voy a decir el nombre, la Fundación Gabarrón, que ya sí que tenía un programa ideológico de lo que había que hacer. El edificio empezó a crecer. Entonces, de 2 plantas de 1.000 metros, empezó a tener 3, 4, 5, 6, 7. Y entonces, de repente, nos vimos con un edificio de 10 plantas en mitad de un parque, que era una zona protegida, por ser un parque, no protegida desde el punto de vista artístico, pero sí al lado de unos edificios protegidos. Bueno, ¿qué nos pareció? Yo un día le dije al alcalde, creo, alcalde, esto es un desastre, hay que cambiar de sitio, porque es que no puedes hacer una torre ahí de 10 plantas, 5 metros cada planta, 50 metros, digo, nos van a matar, y además nos van a matar con razón, ¿no? Dice, tienes razón. Y entonces a los 2 días me llama y dice, tengo 19.000 metros cuadrados ahí al lado. Digo, perfecto. Entonces este fue el sitio donde nos dio una gran plataforma en este lugar, ¿no? León, pensemos que el casco histórico está aquí, este es el ensanche de los 60, este es el antiguo hospital, ¿no?, de peregrinos, que está aquí, el río, ¿no? Y por lo tanto, esto estaba extramuro de la ciudad, ahora es el parador, ¿no? Y aquí hay un lugar bastante raro, que lo habíamos arreglado con el auditorio, que era una especie de aparcamiento. Cuando pusimos el auditorio conseguimos que fuera un lugar, pero en el fondo la ciudad se acababa aquí, porque esto era un ensanche de la ciudad en la cual iban construyendo viviendas. Claro, los de Madrid nos parece sorprendente, pero tiene su sentido. Claro, en Madrid nosotros tenemos la vivienda principal, la que vives en la ciudad, y luego te compras la secundaria o la segunda, si llegas a comprártela, pues fuera, ¿no? En el mar, en el campo, en la montaña, ¿no? Una pequeña casita, lo que sea. Pero la gente de León, al revés, la gente vive en los pueblos y la segunda vivienda era aquí, ¿no? Entonces este era un lugar que era otra vez un no lugar, un montón de viviendas donde no vivía nadie, con un solar de 18.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí sí que había programas, se sabía lo que se quería hacer, luego apareció Rafael Doctor, que realmente fue una incorporación bastante sustancial, porque Rafael Doctor sí sabía exactamente lo que quería, y así se hizo, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a trabajar, ¿no? En realidad, la primera jugada que hizo Rafael fue esta de convocar un concurso para el logo, ¿no?, del MUSEAC, y entonces apareció un equipo que dijo que en realidad había que hacer, no tenía que haber logo, ¿no?, que uno se podía rapar el pelo detrás y poner MUSEAC y ya sería el logo, bordarlo en un ponerlo con el ketchup aquí, ¿no?, ponérselo con bolígrafo en el chocolate, una tarta de chocolate o en un cartón, lo que fuera, ¿no?, que en el fondo coincidía con el libro no logo de Naomi Klein, ¿no?, que no nos vamos a olvidar de él, tenía un poco ese origen. Pero bueno, en el fondo marcaba otra forma de entender las cosas. Nosotros estamos acostumbrados a los museos históricos que necesitaban o que reclamaban ese museo, esos coches, ese logo que explicara muy bien, ¿no? Por lo pronto, Rafael Doctor nos cambia de tercio, nos enseña que en el arte contemporáneo puede que no necesite tanto esa iconografía, ¿no? Y bueno, nosotros lo que trabajamos era, a la vez, esto antes de que apareciera Rafael, nosotros estábamos tratando de trabajar que no nos pillara el toro, como en esa torre que habíamos ido aumentando pisos y más pisos y más pisos, pues tratamos de, en vez de hacer una forma, hacer un sistema, para que conforme se fueran haciendo cambios durante el proceso, pues fuéramos capaces de soportarlos, ¿no? Entonces planteamos un sistema que es un sistema de cuadrados y rombos, o sea, cuadrados de 11 por 11 y rombos de 11, de 11, que nos permitiera hacer galerías, ¿no?, con vigas todas iguales, pues galerías que pudieran funcionar más o menos lineales, porque lo que ya se empezaba a barruntar es que el Museo de Arte Contemporáneo, el MUSEAC, que luego se puso el nombre MUSEAC, yo creo que el nombre se lo puso no Rafael, sino la Fundación Gabarrón, pero el MUSEAC, que era un nombre bastante sonoro, estaba bien puesto,
no quería ser, el Museo de Rafael Doctor no quería ser un museo que pusiera las piezas y se acabara ahí, sino en realidad lo que quería, y esta es la gran diferencia, un conjunto de espacios donde pudiera haber exposiciones, pudiera haber conciertos, pudiera haber lo que fuera, ¿no? En realidad son espacios expectantes, ¿no? Frente al museo que tenemos histórico, que necesitamos esos espacios que son adecuados para unas piezas, incluso podemos llegar en el Museo Provincial a hacer un tesoro con una forma, una vitrina de exponer lo que es absolutamente precisa, que solamente sirve para ese museo, para esa pieza de ese museo. De repente, en el arte contemporáneo lo que se necesita son ¿no? espacios neutros donde pueda ocurrir cualquier cosa, ¿no? Bueno, con ese sistema, se fue haciendo y se fue estableciendo un sistema de repetición de cuadrados, de tal manera que al lado de cada cuadrado nosotros sabíamos que había un rombo, otro cuadrado, otro rombo, pero eso nos daba igual cómo era el perímetro, ¿no? En realidad el perímetro, de hecho tenemos en el estudio, cuando alguien viene a preguntarnos sobre el MUSAC, tenemos 100 o 200 maquetas de diferentes organizaciones en función de lo que iban necesitando en cada momento, ¿no? Bueno, esto es al final lo que quedó, que son esas salas de exposiciones, galería, esto, bueno, esta zona aquí son almacenes, pero esas especies de galerías que pueden funcionar cada una por independiente o todas en conjunto, o dividiendo en una parte o dividiendo en la otra, y que puede haber, bueno, ahí ha habido todo tipo de eventos, ¿no? Y está este edificio ya un poco más, digamos, que no tiene la vocación de ser un cubo, como era el Museo de Zamora, porque el cubo ya está limitado en sí mismo, ya está limitado a su dimensión, sino que en realidad es un sistema que permite que esto se relacione con ese lugar, ese no lugar, de una manera pues un poco más casual o un poco más despreocupada, que construye una plaza, un gran espacio aquí, ¿no? Y que a su vez permite construir salas de exposiciones con su climatización encubierta totalmente autónoma, ¿no? Independiente, para climatizar distintas salas, ¿no? Con ese sistema de repetición otra vez de vigas, en este caso de 11 metros, que nos permitió prefabricarlo todo mucho y acabar el museo me parece que fueron en 12 o 14 meses, fue muy rápido, realmente lo acabamos totalmente en plazo, ¿no? Aquí se ve lo que es el sistema y con esta fachada que da a la plaza, que es una fachada con una serie de vidrios, que lo que es una digitalización de un trocito de la vidriera del Arconero en la Catedral de León, que es la vidriera más antigua, pues cogimos un trocito, lo digitalizamos, o sea, lo pixelizamos, y con eso hicimos esta fachada que tenía esa cosa bonita de que en realidad no era nuestra, ¿no? Si Rafael Doctor no quería hacer un logo, yo tampoco quería hacer la fachada, ¿no? O sea, en realidad, que la fachada viniera hecha por un trozo de una fachada, de un trozo de una vidriera de la catedral, ¿no? Se pone ahí y tiene esa condición un poquito como de alejamiento, ya no es del arquitecto, ya no es mía, por lo tanto, ya no impongo tanto a las personas, ¿no? Y de hecho yo creo que en León eso se ha entendido muy bien, porque se entiende como algo que es ajeno, es parte de León, ¿no? Ahí se ve cómo se coge un trocito de la catedral de la vidriera de los Arconeros, se coge ese trocito, se digitaliza y luego se extiende y se expande para ponerlo en la fachada, que es esta, ¿no? El interior, pues lo que hemos dicho, ¿no? Un conjunto de salas de 6 metros de altura por 11 metros de ancho, que se van quebrando y que permiten construir espacios lineales o espacios transversales, un poco como este, o como este, ¿no? En algún momento pues aparecen que tienen patios y tienen iluminaciones que van puntualizando, a pesar de que es un sistema que podría haber sido infinito, en el fondo va puntuando en cada uno de los puntos, ¿no? Bueno, se ve lo que es ese. Claro, cuando nosotros hicimos este, cuando yo digo que yo en realidad tratamos de hacer un alejamiento del diseño de la fachada cogiendo una pieza de la vidriera de la catedral, en realidad estamos haciendo una trampa porque en el fondo nos estamos poniendo nuestro edificio en relación a la catedral, ¿no? Yo creo que eso era un pelín vanidoso, ¿no? Cuando inauguramos el museo este día yo me di cuenta que en realidad podíamos haber querido hacer lo que quisiéramos, pero esto se parecía más a la ropa tendida, que muchas de estas casas que no tienen patios tenían, cuando empezamos a visitar por allá, había ropa tendida de todos los colores, o a la gente, ¿no? En el fondo, esa fachada tiene más esa condición de piezas que son como iguales y diferentes entre sí, que son como las personas, pues bueno, que son combinaciones en algún momento bonitas, en otras feas, pero que es intrascendente, porque lo importante es que son como personas todas juntas, ¿no? Bueno, luego fue Rafael, que era muy listo, pues enseguida hizo las bolsas y todo, tenían esa cosa del MUSAC también, de los colores, ¿no? Y tan listo era que acabamos en tiempo el edificio
Y bueno, listo e inteligente, ¿no? Además le admiro con todo mi corazón, la verdad es que es una persona estupenda, ¿no? Cuando acabamos en tiempo, resulta que todo el mundo preveía que íbamos a tener una dilatación de 3 meses o 4, como nos pasa a todos los arquitectos en todas las obras. Pero como lo habíamos sistematizado con ese sistema de vigas prefabricadas, pues en realidad acabamos en tiempo, cosa que es un milagro en la arquitectura, pero ocurrió aquí, ¿no? Y entonces los del MUSAC, Rafael, se le ocurrió que lo que iba a hacer era que la primera exposición la hacían los propios niños de León, ¿no? De tal manera que los niños iban allí, pintaban, empezaron los niños, luego acabaron yendo los inmigrantes, pues los grupos feministas, los grupos tal, y se iban agrupando por zonas, ¿no? O sea, tenía su cosa graciosa, ¿no? Había zonas más infantiles, zonas más politizadas, ¿no? Pero en realidad todo el museo se cubrió de papeles, ¿no? No sé si creo que no tengo ninguna foto más, pero bueno, se cubrió todo de papeles. Y es una jugada perfecta, porque es una... Claro, nosotros hemos estado toda la vida preocupados con cómo acercar el museo a la gente, ¿no? Hay una cosa como, ¿cómo lo aproximo, ¿no? Entonces, bueno, establecemos vínculos con el Palacio Real, hacemos cosas con el no sé qué, que si el contexto, tal. Pero de repente te das cuenta que a veces es una cosa más, ¿no? De repente es más creativo, pero también es... Claro, los niños ahora, todos esos papeles están guardados en el MUSAC, y los niños, que ahora ya no son tan niños, porque esto era 2005, ya tendrían 10 años allí, ya tendrán 25... Un dibujo suyo está allí guardado en el MUSAC, ¿no? Por lo tanto, han conseguido, o conseguía Rafael con esto, que la gente se apropiara del MUSAC, como de hecho ocurrió. A partir de ese momento, todo el mundo... Hicimos, nosotros le llamamos la prueba del taxi. Cuando llegas a estás haciendo un edificio en una ciudad, dices, llévame al Hotel Atrio, por ejemplo, en Cáceres. No saben, te llevan al antiguo Atrio, ¿no? Y dices, eso es que todavía no saben dónde está, ¿no? Pero cuando ya, el Auditorio de León, lo mismo, íbamos, nadie sabía dónde estaba el Auditorio de León, y el MUSAC lo mismo. Pero cuando hicieron esta exposición ya podías coger cualquier taxi y llamar a cualquier persona. ¿Dónde está el MUSAC? Por allí. Entonces va allí, a 5 minutos andando está allí. Perfectamente localizado. Está y consiguió que él se apropiara toda la ciudad de él. Yo creo que es una jugada, desde luego, increíble, ¿no? Bueno, el MUSAC todos lo conocéis, pues hay exposiciones que van desde la oscuridad total, ¿no? En realidad nosotros pensamos que los museos tienen que estar, son espacios expectantes, para que los museógrafos y los museólogos digan que, cómo se hacen las cosas. En este caso, los curators o los conservadores o los comisarios de las distintas exposiciones, ¿no? Si hay que exponer a Marina Abramovic totalmente oscuro, pues nada, se oscurece el patio y se oscurece todo, o si hay que meter a Elgin Andraxet, pues hay que suspenderlo arriba, pues tiene que ser un espacio neutro que funciona perfectamente, ¿no? O si hay que hacer performance con los niños, que eso es bonito, ¿no? De repente estos museos introducen, todos los museos introducen mucho a la gente joven, ¿no? A los niños, ¿no? Pero también, ¿no? Instalaciones, en este caso esta de Pelayo Fernández Arrizabalaga, ¿no? Que es esta cosa bonita que iban dibujando, ¿no? Cómo se tenía que mover cada persona, es como una especie de gran dibujo con instrucciones, ¿no? Pero que también abarca cuestiones políticas, ya no solamente es el arte, ¿no? Hay cuestiones políticas, ideológicas, ¿no? Y cuestiones también de publicaciones, ¿no? La aceleración de las publicaciones del MUSAC fue tremendamente interesante, las visitas guiadas, ¿no? Etcétera. Bueno, no iba a traer mucho aquí, pero había baile, de todo, ¿no? En realidad, es bastante... La verdad es que el MUSAC, yo creo que marcó un momento, el MUSAC de Rafael Doctor marcó un momento de reflexión, ¿no? Quizás muy acelerado, pero interesante sobre pensar cómo se relaciona uno con la gente, ¿no? En ese momento también estábamos haciendo este centro, la Fundación Barrio de la Maza, en Vigo, que, bueno, esta es la Gran Vía, ¿no? Y entonces aquí está lo que es el Banco Pastor, y este espacio de aquí es la Fundación Pedro Barrio de la Maza, que es en realidad un edificio pequeñito, que es este, que tiene unos 2.000 metros cuadrados, y que tenían que hacer, ellos tenían ya una fundación en Vigo, donde hacían exposiciones, en Coruña, donde hacían exposiciones, tenían 8.000 metros cuadrados. Y dicen, vamos a hacer esta otra aquí en Vigo de 2.000. Perfecto, nosotros nos ponemos a hacerlo. Y dicen, pero las exposiciones, los conciertos que hagamos aquí, los queremos luego llevar aquí. No salen las cuentas, si tienes 8.000 metros cuadrados, no te salen las cuentas con 2.000, ¿no? Y bueno, entonces, pues sí, porque esto es interesante. Entonces les convencimos de hacer una serie de mecanismos más, de introducir los mecanismos de teatro en los espacios expositivos, ¿no? Y entonces, bueno, este es el edificio, que nada, había un conjunto de plantas, con la misma planta todas, en la cual hay una que se introducen todos los sistemas de contrapesado para suspender las piezas, de movimiento de suelo,
Estos son unos sistemas de alteración de luz con diferentes, desde 50 luxes a 6.000, ¿no? Y esto ya es un sitio donde se almacenan todos los bancos, que a la vez es todos los muebles del edificio están aquí, y aquí a su vez es una sala de exposiciones, pero también, etcétera, ¿no? O sea, sirve para todo, pero todo está ahí, ¿no? Bueno, esto no tiene mayor importancia. Aquí se ve un poco lo que es esa caja negra que decimos nosotros, ¿no? Donde hay un ascensor grande que sube, ¿no? Y otro que baja, y que a su vez, bueno, se puede convertir en un momento bajando, con dar un botón, esa caja negra, que es una sala de exposiciones, se convierte en una sala de conferencias, ¿no? O este otro que, donde están todos los muebles, ya digo, suspendidos, colgados del techo, ¿no? Es una sala que son toda la sala, otra vez una caja negra, pero que tiene todo el techo hecho de sillas colgando, ¿no? Entonces, bueno, pues puedes hacer una exposición ahí o dar una copa, pero luego si quieres dar una conferencia, pues las bajas, ¿no? Y en realidad lo tienes ahí, si quieres volver a recogerlo, las recoges, ¿no? Las tienes, ¿no? O sea, realmente esto que realmente lo hicimos como un experimento con ellos, nos dimos cuenta que funcionaba muy bien. O sea, ellos han conseguido hacer todas las exposiciones que tenían de 8.000 metros cuadrados, lo hacen en un sitio de 2.000, todos los conciertos lo hacen en un sitio de 2.000, todos los workshops, todo, ¿no? Y realmente permite pues configuraciones de todo tipo, intervenciones otra vez con los niños, ¿no? Cuestiones sobre, en este caso, sobre el patrimonio, sobre el color, o sobre la naturaleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, esta es un workshop que hicimos con niños, ¿no? Bueno, y el último que voy a enseñar es el de Helga Dalbear, que es en realidad, claro, todos estos en el fondo tienen una condición pública. Quizás el de Fundación Helga Dalbear, Fundación Barría de la Maza, pertenecía a un banco, no, el banco pertenecía a la fundación, pero bueno, tenía también que dar cuenta a los accionistas, y bueno, era casi un edificio público, ¿no? Todos los que hemos visto hasta ahora son edificios públicos, pero ¿qué ocurre cuando una persona tiene una colección privada y hace un edificio para una colección privada, ¿no? Como es Helga de Alvear, ¿no? Bueno, esto es Cáceres, ¿no? Cáceres, volvemos a estar otra vez en la zona alta de la ciudad, es esta Almendra, que es donde está la historia, el casco histórico, ¿no? Y sin embargo el ensanche de la ciudad vuelve a estar a 30 metros de desnivel. Yo no sé esa cifra de 30 metros si es que alguien la buscó, pero 25 o 30 metros, todas estas ciudades, o los proyectos que nos toca a nosotros y los concursos, siempre hay una ciudad en alto con un ensanche en bajo, ¿no? Y con un desnivel de 25 o 30 metros, ¿no? Y en este punto justo, ¿no? En este punto justo nosotros, Helga Dalbear decidió, compró esta casa, una casa que se llamaba la Casa del Millón. En realidad era una casa para dos hermanos, habían hecho en 1913, que uno era rico y otro era pobre, y entonces una casa que es simétrica, pero luego por dentro no es simétrica. Esto es bonito, ¿eh? Porque era una casa, el del rico era grandísima, y el del pobre era una casita ahí en la esquinita, ¿no? Pero aparentemente se presentaba la ciudad como una casa con dos torreones iguales, ¿no? Esta es la calle de Pizarro, que es un poco el límite del casco histórico. De aquí para acá no está protegido y de aquí para acá está protegido, ¿no? Entonces era un buen sitio para trabajar, ¿no? En este palacete que tuvimos que restaurar, pues ya hicimos, no sé si traigo aquí, bueno, teníamos que hablar antes de Helga, ¿no? Helga es una persona sorprendente, ¿no? En realidad es una persona que se tira toda la vida coleccionando y haciendo exposiciones y que de repente en un momento determinado lo da todo a Extremadura, ¿no? Y monta esta fundación en la cual regala toda su colección. Pero no solamente regala su colección, sino que sigue comprando cosas. Pasan los años y sigue comprando cosas. De hecho, la exposición que hay ahora mismo, que la gente dice, ¿está la colección permanente? Y digo, no, está la colección de los últimos 5 años, lo que ha comprado Helga Dalbear y que no se ha expuesto nunca, ¿no? O sea, si vais, ahora lo vamos a ver un poquito, ¿no? La verdad es que es una persona que es muy interesante. Ya dice, yo estoy interesado en el arte contemporáneo porque habla de nosotros y de nuestro tiempo, nosotros mismos, porque crea y desarrolla lenguajes que pueden explicar de una forma diferente el mundo en el cual, curiosamente, nos ha tocado vivir y en el cual a menudo solamente tocamos la superficie, ¿no? Solamente tocamos la parte superior de la superficie, ¿no? Es decir, solamente intuimos, ¿no? Es decir, en el fondo ella está hablando del arte como una forma de entender el mundo, ¿no? Bueno, es un arte de su colección bastante especial que varía de los caprichos de Goya, ¿no? Como introducción al arte conceptual que luego hemos conocido, pero como punto de partida el arte conceptual, ¿no? Y el arte contemporáneo, nacional, que tiene mucho, e internacional, ¿no? Entonces, bueno, en este punto límite, como digo, nosotros rehabilitamos esta pieza de aquí, que creo que ahora no la vamos a... Sí, me parece que la voy a contar un poco. Esta pieza la rehabilitamos hace 10 años,
pensando que luego se iba a hacer aquí un gran museo de unos 20.000 metros cuadrados, aquí, ¿no? En realidad nunca hubo dinero para hacer ese museo de 20.000 metros cuadrados, pasó a ser 8.000, pasó a ser, y al final es 5.000, ¿no? O sea, que tenemos aquí 3.000 metros cuadrados de museo del antiguo, ahora la fundación, y unos 5.000 del nuevo edificio, ¿no? Que tienen esa relación un poquito hermanada, ¿no? Está el casco histórico allá arriba y, el casco y lo que es el ensanche aquí, y que funcionan casi como un edificio que pertenece a la historia de Cáceres y un edificio que pertenece a la contemporaneidad de Cáceres, ¿no? Y que está ahí tocando, ¿no? Este sería el edificio, la Casa del Millón, que le llamaban, de los dos hermanos, un poco ya restauradas las fachadas y construida esta exposición, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Distintas piezas, no me voy a dedicar mucho a ellas, ¿no? Con esta Ai Weiwei aquí. Esa sensación un poco de edificio rehabilitado que se ve claramente y que funciona muy bien como fundación. Esto lo hicimos hace 10 años y después de 10 años de pelearnos, de comprar Helga esta otra pieza, ¿no? Pues al final, y comprar este lugar, ¿no? Pues al final se hace un edificio que tiene una zona de jardín, ¿no? Que es esta de aquí, que tiene un edificio rehabilitado que es la fundación y un edificio de nueva planta que es el museo. Entre medias está la zona alta de la ciudad, la calle Pizarro, la calle Camino Llano, y nosotros lo que planteamos es un museo, ya lo planteamos así en el concurso que ganamos, que la gente de Cáceres pueda atravesar el museo sin entrar en él, recorrer el jardín y conectarse con la calle Camino Llano. Es decir, pueda ir desde Camino Llano a Pizarro o de Pizarro a Camino Llano, conectando dos partes de la ciudad que actualmente no están conectadas. Es decir, que hay que hacer un recorrido larguísimo para hacerlo. Y que permite un poco introducir a las personas, a la gente de la ciudad, dentro del edificio, ¿no? O sea, que ya no solamente haya un cierto movimiento de personas que estén visitando el edificio propiamente dicho, que estén visitando la colección, sino que también haya muchas personas que estén recorriendo en su quehacer diario de una parte de la ciudad a otra y que crucen por ahí, ¿no? Y que se entremezclen, esa condición de tratar de entremezclar el arte y la vida, ¿no? Bueno, el edificio, por lo tanto, este es el anterior, el que habíamos rehabilitado. Este es el nuevo que hemos construido, con esta entrada, que es una rehabilitación de un edificio que da a Pizarro y que mantiene la fachada, y el nuevo edificio, que es como hermano en volumen de este, ¿no? Tiene esa condición casi como de una volumetría similar o equivalente, ¿no? Y que funciona con una escalera que da a la fachada principal y un conjunto de cajas negras con luces puntuales en algunos sitios que permitan la localización, ¿no? Y este recorrido que iría desde aquí, bajando por esta escalera, bajando por aquí hacia Camino Llano, o por aquí hacia la Plaza Marrón, ¿no? O sea, que en realidad se produce una nueva escenografía, digamos, de jardín que atrae a las personas a moverse por él, incluso a habitarlo, en relación al museo, ¿no? Bueno, ahora estamos haciendo el último pieza que acabará completando el campus de Helga Alvear, que es un almacén grande aquí, para que las piezas no tengan que estar almacenadas en Madrid, que es donde están ahora mismo. Entonces estamos ahora empezando la elaboración de un tercer edificio aquí, ¿no? Pero bueno. Aquí se ve la zona alta de la ciudad, la zona baja y la nueva pieza que construimos ahí, casi como una condición autónoma, ¿no? Aquí se ve muy bien, se entiende muy bien, ¿no? Ahí está el casco histórico, los edificios, los antiguos palacetes y palacios y edificios del siglo XIX. Aquí se ve esta pieza de aquí, es la que es la Fundación Helga de Alvear, ahora mismo, esa que está ahí detrás de las palmeras, y este es el Museo Helga de Alvear, que con una volumetría similar a la de la fundación, sin embargo, salta hacia Camino Llano, ¿no? Aquí está la carga y descarga, ¿no? Y bueno, se desarrolla en cuatro plantas o cuatro salas de exposiciones en cuatro plantas, ¿no? Es un museo descendente, ¿no? Esto es un resto de una muralla, no una muralla histórica, sino un muro de contención de piedra que nosotros lo aprovechamos para hacer que la gente, o sea, hacer pervivir un poco la historia de la ciudad, aunque ya digo que no es una cosa histórico en el que esté protegido, pero nos parecía muy importante mantenerlo para que ese jardín que se está haciendo ahora ahí arriba, pues digamos, tuviera esa condición también de fortaleza y a su vez nos permitiera tallar las escaleras como están talladas aquí, ¿no? O regular algunos puntos, ¿no? El sistema de construcción es un sistema de pilares de hormigón blanco y vigas de hormigón blanco que están macizas, que se relaciona con el Hotel Atrio, que son, digamos, como dos instituciones amigas, ¿no? Helga de Alvear y los propietarios de Atrio son amigos y, digamos, todos son dos proyectos que han desarrollado en común, pues nos parecía interesante hacer que la condición material de las fachadas de los dos edificios los hermanara, en cierto sentido, aun cuando uno es una pieza muy pequeña metida en mitad del casco histórico y este tiene una cierta volumetría mayor, ¿no?
Esta sería la conexión con Pizarro, ¿no? Y que se ve un poquito aquí. Y ya esto sería lo que sería la entrada, ¿no? Por aquí bajaríamos hacia Camino Llano, por aquí podríamos ya entrar a esta. Es un museo que no tiene vestíbulo, por ejemplo. Esto es una cosa curiosa. ¿Por qué no tiene vestíbulo? Porque Cáceres, el 80% del tiempo no hace frío, ¿no? Entonces, en realidad lo que hay es un vestíbulo abierto, que es este gran espacio aquí, que desde aquí se mira un poco hacia la ciudad, enmarcada, ¿no? Un trozo de la ciudad que se ve casi enmarcado, y donde los niños, por ejemplo, cuando vengan, pues tienen aquí sus taquillas, es decir, que aquí puede haber cierto follón aquí fuera, pero en realidad luego uno entra dentro, y ya se ve ahí alguna pieza, ya introduce, y entramos directamente al museo con esta pieza de Ai Weiwei, ¿no? Que está aquí, que vemos aquí, o con que realmente es la más fotografiada en estos momentos, yo creo que del mundo, de la gente que está interesada en los museos de arte contemporáneo, yo creo que es una pieza que está en todos los Instagrams de todo el mundo, porque realmente es tremendamente fotogénica. Este objeto es una lámpara, ¿no? Descendent Light, ¿no? Es una lámpara como que se ha caído, una lámpara de cristales chinos, ¿no? Como que se ha caído. Que también es divertido porque la han montado los niños de los colegios, venían aquí cada uno porque eso es un conjunto de cuerdecitas con un montón de cristalitos, ¿no? Como le gusta a Ai Weiwei repetir cosas industriales mucho, ¿no? Entonces ellos tenían que irlas enfilando, entonces está todo enfilado por estudiantes del propio Cáceres, ¿no? Bueno, no, he saltado, no voy a ver todas las salas, pero se ve un poco el ambiente, ahí se ve un poquito alguna cosa de Thomas Hinshorn, o aquí una cosa de Juan Muñoz, o piezas interesantes, ¿no? Elgin Adraxet, por aquí, ¿no? Como los espacios tratan de ser espacios muy neutros, en los que un Dan Graham sea capaz de convivir, ¿no?, con un Elgin Adraxet y de forma muy natural, ¿no? Es una pieza fantástica, ¿no? De repente el museo se convierte en algo totalmente oscuro, ¿no? Este es el famoso vídeo de Pierre Huy, ¿no? Que es el del lugar que nunca fue, ¿no? Me parece que se llama el lugar que nunca fue o algo así se llama, ¿no? En realidad es bastante bonito porque es la Antártida con unos pingüinos y luego se reproduce con la música en Central Park y es una. Pero a mí lo que me gusta es de repente esto es una instalación, la museografía la ha hecho o la exposición, porque en realidad esto no deja de ser una exposición temporal, aunque vaya a estar un año o año y medio, ha hecho José María Viñuela. En realidad lo que es bonito son los silencios que se produce, por ejemplo, con esta sala negra, ¿no?, totalmente, o con algunos momentos, ¿no?, como esta tacita Dean ahí puesta de esa grandísima dimensión, ¿no? O sea, cómo se van. Luego, un poco esta idea de la conexión que hemos hablado, ¿no?, que se ve ahí, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no?, cómo se conecta a través de este lugar, ¿no? O sea, en realidad, esto lo traía porque, en realidad, el museo quiere ser no solamente un lugar donde se exponen las piezas, no quiere ser ese lugar donde se ponen las piezas y que resuelve un problema incluso urbanístico, en este caso de conexión de dos partes de la ciudad, sino que quiere ser un lugar donde cojas a la gente de la ciudad, que vaya por el camino llano, como va ese señor, y lo metas dentro del jardín del museo y lo hagas atravesar por la zona donde es el vestíbulo abierto, donde están los escolares metiéndose, y que de repente mire y diga, ahí hay una cosa roja. ¿Qué es eso que hay ahí que parece una lámpara, ¿no?, china, pero que en realidad no la acabo de entender, ¿no? Que sienta la curiosidad, traer a la gente al museo por mecanismos urbanísticos, en este caso a través de estos mecanismos topográficos, pero también traer a la gente al museo a través de las herramientas informáticas, digamos, para el museo, como para todos los museos. Las páginas web son importantísimas, bueno, pero es importante también las explicaciones de las piezas, en este caso esta pieza fantástica de Olaf Ureliasson, o esta de Thomas Hinshorn, o estas otras piezas de instalación en la propia ciudad que hace Helga de vez en cuando, ¿no?, que se cuelga esa inmensa cuchara de la catedral, de la, bueno, la iglesia de San Marcos, o estos bancos que se ponen también en la ciudad, ahora están recolocados dentro de estas exposiciones dentro de la ciudad, ¿no?, con piezas, o la publicación de libros, que ya hemos hablado, o también los amigos de la Fundación Helga Alvear, que es un poco como vosotros mismos, ¿no?, las actividades culturales que centran todo esto, es decir, que el museo no solamente son las piezas que se exponen, sino que toda la ciudad está participando de ello, los niños con los workshops que se pueden organizar, las visitas guiadas, las conferencias, como esta misma, me gusta ver esta foto, que es como simétrica, ¿no?, de la que se podría dar en la Fundación Helga de Alvear, ¿no? En el fondo, claro,
ya acabo, ¿no? Simplemente decir que uno se da cuenta que los museos, además de esa condición polisémica que tiene la palabra museo, tiene una condición de que oscilamos, ¿no?, entre el objeto fijo y el objeto cambiante, ¿no? No es lo mismo la pieza, ese Picasso que no se puede tocar, que es intocable, que es absolutamente tal, que una pieza que está montada por unos escolares, ¿no? Esa pieza de Ibey, que uno realmente llega, prácticamente la toca, ¿no? Porque hay una condición también de sujeto pasivo o sujeto activo, ¿no? Hay una forma de visitar ciertos museos en la cual la distancia, ahí está el objeto, yo miro, ¿no?, y me mantengo, ¿no? Pero también hay un tipo de museos, un tipo de espacios escénicos donde el sujeto activo es muy importante, esos niños dibujando las piezas y tratando de reproducir o de entender qué es lo que ha hecho cada artista, ¿no?, con una visión diferente, probablemente más enriquecedora que la de los mayores, ¿no?, en muchos aspectos, sobre todo cuando, ¿no?, o la idea del sistema cerrado, ¿no?, el museo como pieza cerrada, como caja que contiene ya esos cuadros, esas piezas, ¿no?, ¿no?, frente al sistema abierto, ¿no?, un poco del Musac o del de Helga Alvear, sistema abierto, en cuanto que trata de conectarse con la ciudad a través de llevar las piezas fuera, llevar a la gente dentro, mover personas, mover sistemas, ¿no? Y en el fondo es la condición del espacio estático, ¿no?, de los museos tradicionales y la atmósfera flexible un poco de los museos de arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que, por último, algo de lo que hemos hablado, ¿no?, esa condición de gestión pesada y gestión ligera, ¿no?, en la Fundación Helga Alvear y la Fundación Pedro Barrio de la Mace, probablemente son porque son fundaciones y porque tienen quizás presupuestos, les permiten una gestión, digamos, muy rápida, muy ligera, muy de estar cambiando cosas sobre la marcha, de poder hacer cosas, hacer que unas sillas bajen, que haya una conferencia, que luego haya una comida, que quizás en otras instituciones no se pueda. No se trata de poner un tipo de museo frente a otro, sino saber que conviven los dos y que muchas veces unos museos tiendan más a una cosa u otra, ¿no?, pero que en el fondo todos están para servir a la sociedad, para servir a las personas, como en este caso a estos niños que están tratando de interpretar o de aprender a ver el mundo, o al revés, nos están enseñando nosotros a ver el mundo de una forma diferente a través de las obras de los artistas. Bueno, pues con esto, ¿no?